Buenas noches, estamos en Real de 14. Esta noche el programa se tratará de historias y relatos del Real de 14. Bienvenidos, ojalá que lo disfruten. Vamos llegando a Real de 14. Está un poco nublado, se ve muy bonito. Esta toma es para que aprecien el paisaje. Ya estamos cerca. Llegamos a la entrada de Real de 14. Esta es la entrada. Un pozo, la ruina, una plaza que está justo en la entrada. Vean, son dos cerros. Y ahorita vamos a cruzar un túnel. El túnel nos va a llevar hacia el pueblo de Real de 14. Ahorita ya nada más estamos esperando que se nos permita el acceso. Está lloviendo, está haciendo frío. Aquí es muy frío, pues está entre dos cerros. Entonces vamos a continuar ahorita con el paseo. Me bajé a grabar esto para que lo vieran, para que pudieran observar. Yo sinceramente es la primera vez que vengo a Real de 14. Y quiero... Miren, están construyendo una escalera que va, yo creo, hacia las ruinas que les mostré en la otra toma. Aquí es la entrada del túnel, ya llegamos. Aquí hacen una fila de varios coches y luego ya se le permite el acceso, porque es un solo sentido. Aquí se puede apreciar bien la entrada. Tienen un costo. Tienen un costo. Son casi 2 kilómetros el recorrido. Es un solo sentido. Un solo sentido. Dice Israel nos acompaña el día de hoy. Dice que aquí en la aquí dentro del túnel hay una capilla. Vamos a ver si se puede apreciar. La capilla está haciendo mucho frío en el túnel. Mucho. Aquí está la capilla. Aquí está la capilla, seguimos avanzando. Este es el recorrido del túnel. Este recorrido también se puede hacer en carreta cuando hay muchos carros y no se permite la entrada de los vehículos hasta el pueblo. Así se puede apreciar mejor el túnel. Vamos a una velocidad inmoderadísima, pero es porque nos presionan los vehículos que van adelante y atrás, porque deben de dar el paso a los que están esperando del otro lado. Ve, aquí la toma es con la luz artificial que hay dentro del túnel. No necesitamos usar el flash de la cámara. Y se aprecia totalmente. Estamos casi en la mitad del recorrido del túnel. Falta poquito para llegar del otro lado. Aquí a simple vista de nosotros podemos ver ya la luz. Vamos hacia la luz. Aquí se ve ya la luz. Ya llegamos al final. Aquí vamos a hacer la primera toma saliendo del túnel para que puedan apreciar todo el pueblo de Real de 14. Hay mucha gente entra caminando y pide ride dentro del túnel. Pero pues la verdad es un poco difícil que los lleven. Estamos ya en Real de 14. Ya nos instalamos. Desde aquí se puede observar cómo por aquí corría un río. Y en la altura se ve la iglesia de San Francisco de Asís. Ahorita vamos a ir hacia esa iglesia. Vamos a hacer un recorrido por ahí.
Esperamos poder ver al señor Larry por ahí cerca. Vamos a caminar, no sé, tal vez un paseo en caballo, pero vamos a llevarles a ustedes pues lo más significativo de aquí del pueblo y lo que el señor Larry nos pueda contar. Buenas tardes, estamos aquí en Real de 14. El día de hoy estamos con Francisco. Dilo fuerte a la cámara. Francisco. Francisco, ¿tú vives aquí en Real de 14? Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes contar alguna leyenda de Real de 14? Sí. ¿Cuál leyenda nos puedes contar? La de Federico Llamas. A ver, cuéntanosla a la cámara, cuéntanos qué hizo Federico y nos terminas de decir todo, por favor. Cuenta la leyenda que aquí existe un gallero muy famoso que era el más famoso del pueblo. Aquí era el que ganaba siempre en todas las peleas. Y aquí que, en Real de 14. En Real de 14. Y que él se había enamorado de la hija de los condes. Y entonces un día el conde los encontró en la plaza de armas, los encontró besándose y dijo, y le regañó a su hija y entonces le dijo, ¿por qué haces esto? Mañana te veo aquí a la misma hora, y se fueron. Y el siguiente día regresaron y dijo, hacemos una apuesta, te peleamos los gallos, si gano te regalo a mi hija. Y dijo Federico ya, pero si yo gano, me cortas la cabeza. Si Federico perdía, le iban a cortar la cabeza. Y entonces ya aceptaron, y era el día de la pelea. Y entonces se pelearon los gallos y perdió Federico Llamas. Y cuenta la leyenda que siempre cuando hay luna llena, Federico Llamas sale con su gallo, el gallo sin la cabeza en un costado y su cabeza en el otro costado. Y dicen que mucha gente lo ha visto, que ronda por todo el pueblo, se aparecen del pueblo buscando a la hija de los condes. Entonces de un lado carga su cabeza y del otro lado carga el gallo con el que peleó ese día. Sin cabeza también. También sin cabeza el gallo. Sí. Esa es toda la historia de Federico. Sí. Ok, bueno, esa es la historia de Federico Llanas. Hoy nos acompañó Francisco. Ahorita vamos a ir a la iglesia de San Francisco a grabar otras cosas y esperamos encontrar por ahí al señor Larry. Gracias. Buenas tardes. Estoy en Real de 14. Voy hacia la capilla de San Francisco. Hazme la toma para que se vea. Ahí en la capilla de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, voy a encontrar una persona que me va a guiar hacia una iglesia donde hay unas tumbas. Y ahí contaremos otra historia. Síganme, por favor. Travesía del señor Larry, todo este camino ha recorrido. Es un cementerio y tiene una capilla. Mucha gente lo conoce como el Panteón y con la capilla de la Virgen de Guadalupe. Aquí está la descripción. En inglés, porque vienen muchos turistas gringos. De hecho, acabamos de ver uno de los lugares donde se grabó la película de La Mexicana con Brad Pitt. Pueden ver, es un panteón con una capilla. Voy a subir. Qué bueno que ya están aquí. Esta tarde vi
une hasta la Capilla de Guadalupe, que se encuentra en el municipio de Real de 14. Esta capilla, como pueden apreciar, está dentro de un cementerio. Si pueden seguirme para que vean. Como les decía, esta capilla de Guadalupe se encuentra dentro de un cementerio. Su uso ya no es tan común más que solo para visitantes. Se pueden apreciar aquí en el piso varias lápidas de personas que han sido sepultadas en este lugar. Esas personas fueron de las primeras gentes que se enterraron dentro de una iglesia. Aquí solo se oficia misa el día 2 de muertos y el día 12 de diciembre, que es el día de la festividad de la Virgen de Guadalupe. Si pueden seguirme, más lápidas. Estamos sobre lápidas de personas difuntas. Venimos hasta este lugar porque es raro que esté dentro de la iglesia esta capa. El cementerio tengo una iglesia adentro, perdón. Venimos hasta aquí. La verdad, esta iglesia cayó en desuso por el hecho de estar dentro del cementerio y de que era muy pesado el ambiente. Por eso venimos hasta aquí. El día de hoy, el niño Francisco nos contó la historia de Miguel Llanas. Esta historia es la historia de un gallero de este pueblo. Muy famoso, muy conocido. Ya vimos la iglesia dentro del cementerio. Espero les haya gustado nuestra visita del día de hoy. Por ahí en las diapositivas dentro del video les voy a ir redundando la historia para que quede más completa. Espero el audio también sea bueno, porque si oye un poco de eco aquí con la iglesia, con la capilla. Entonces deseo de verdad que sea bueno. Por favor, síganme hasta la entrada de la iglesia, donde voy a despedir el programa. Ven. Ven, Poncho, no tengas miedo. Acércate. Acércate. ¿Sí salimos todos? ¿Salimos todos a cuadro? Ellos me acompañaron hoy aquí a Real de 14. Les digo, estamos en la Capilla de Guadalupe. El señor Larry ya se fue, hoy nos citó hasta acá Real de 14, cada día nos cita más lejos. Espero vean el esfuerzo que estamos haciendo para buscar al señor Larry y llevar las historias que nos está contando. Hoy me acompañaron ellos, la semana entrante, si tenemos una salida, cualquiera puede acompañarme, siempre y cuando aporte su cantidad para la gasolina y su vehículo, cualquiera puede acompañarme. Recuerden estas historias y relatos de Larry Cañón. Buenas noches, espero les haya gustado, compártanlo. Gracias.